buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de El Mundo Deportivo de Gabo Sport. Sorpresas, este mundial ha sido el mundial de las sorpresas. Japón ganó ayer nada más y nada menos que a España. Alemania se quedó fuera del mundial, hoy Uruguay también se queda fuera del mundial. Las potencias futbolísticas como Portugal perdieron, hoy perdió 2-1 contra Corea del Sur. Y obviamente la selección de CR7 pues no cumplió su objetivo de cumplir los 9 puntos, pese a que sigue siendo cabeza de serie de este grupo. Veamos las imágenes de este partido. Cristiano Ronaldo nos ha dejado nuevamente otro cabreo monumental tras ser sustituido con la selección de Portugal. Corría el minuto 65 cuando Fernando Santos, técnico de Portugal, realizaba 3 cambios. Uno de ellos era la salida de Cristiano Ronaldo. Todo esto ocurría cuando el partido iba empatado a unos. Las cámaras de televisión enfocaron al luso que justo miraba el cambio y decía unas palabras mientras entregaba la cinta de capitán a Pepe. El diario AS ha desvelado lo que habría dicho Cristiano con una lectura de labios. El diario español en su lengua castellana asegura que la frase es: "Tienes una prisa de cojones por quitarme, no me jodas". Una frase que supuestamente iría dedicada para su técnico en el banquillo. A Cristiano Ronaldo no le gusta salir al cambio y hoy lo volvió a demostrar. Con rostro de pocos amigos, el capitán de Portugal salía del campo rumbo al banco de suplentes, donde minutos más tarde se quedaba con esta cara ante la remontada de Corea del Sur. Fernando Santos en el postpartido fue consultado sobre el mosqueo de CR7 al ser sustituido. El estratega portugués quiso evitar polémicas y aseguró que la bronca de Ronaldo y sus palabras al salir no fueron para él sino para un jugador de Corea del Sur. Cristiano se fue molesto porque un jugador coreano lo estaba intentando expulsar y hasta tuvo que intervenir Pepe. Ronaldo también aclaró lo sucedido en el postpartido, contando lo que pasó al momento de la sustitución. "Lo que pasó fue antes de mi sustitución. El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad. No tiene por qué haber polémica, es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha. Lo más importante es que tenemos que estar unidos". De esta manera, Cristiano Ronaldo ha explicado su bronca en el cambio. El cabreo no fue con Fernando Santos, sino con un jugador rival. Una de las imágenes más dolorosas que veremos este viernes, sin duda son de la triste reacción de Luis Suárez tras quedar eliminado en fase de grupos del Mundial. Los charrúas ganaron su encuentro contra Ghana, 2-0, pero la victoria de Corea del Sur contra Portugal los dejó fuera del Mundial. Así fue la reacción de Luis Suárez en el banquillo tras ser sustituido. Se enteraba del gol de Corea del Sur y el charrúa estaba inconsolable. Se cogía la cabeza y con una camiseta se tapaba para evitar que las cámaras lo enfoquen mientras se le iban las lágrimas. Así ha sido el triste final de Luis Suárez en su último mundial de su carrera, eliminados de fase de grupos a pesar de la victoria en esta jornada. Gracias a los compañeros del canal digital Futboleros que nos ha permitido disfrutar esta compilación del partido entre Corea del Sur y Portugal y asimismo el resultado de Ghana versus Uruguay. Y lastimosamente, pese a que ganó, Uruguay no lo alcanzó para pasar a la siguiente fase. Veamos también qué fue lo que opinó el director técnico de la Furia Española, Luis Enrique, luego de su derrota del día de ayer. Y veamos qué es lo que opina él de qué le pasó ante Japón. Buenas noches. O no tan buenas, ¿no? Seguramente no tan buenas. Han llegado aquí todos los jugadores con los que hemos hablado ya con las caras desencajadas. ¿Qué ha pasado en esta segunda parte, Luis? Pues no ha pasado nada, más allá de lo que hemos visto todos. 5 minutos de descontrol total, de pánico incluso, y nos han hecho 2 goles. Y si hubieran necesitado marcarnos 2 más, nos los marcan seguro. ¿Desconexión o qué es lo que ha ocurrido? ¿Nervios? No. Uno se puede poner nervioso al empezar un partido cuando lleva ya... No, simplemente que esto es un mundial y cuando un equipo como Japón ya no tiene nada que perder, pues decide arriesgar al máximo y han pasado como si fueran aviones. 5 minutos de pánico. ¿Cómo se gestiona eso con los jugadores sobre el campo? ¿Qué les estabas diciendo? Bueno, la situación se ha controlado una vez que Japón ha decidido volver a recuperar su posición en el campo y a cerrarse atrás. Ya tenían lo que querían y a partir de ahí nosotros hemos intentado gestionar de la mejor manera y no especular, ir a ganar el partido, pero hemos tenido alguna ocasión muy difícil ya con 10 jugadores por dentro. Hemos intentado fijar por dentro para ir por afuera y tener alguna ocasión clara. Hemos tenido un par de disparos buenos, pero bueno, pasa Japón como primera de grupo, merecido porque ha ganado a Alemania y a España, y nosotros pues me fastidia mucho porque me gustaría
me hubiera gustado acabar como primero del grupo y ganando el partido. El fútbol es hermoso, es maravilloso. Ayer justamente veíamos lo que sentían los chicos y los hinchas al estar al lado de sus estrellas, de conocerlos por fin a ellos. Y a comentarios y sugerencias nos ha pedido que continuemos con esta selección de imágenes, por ende las traemos a continuación. He's my favorite player. And when I was poly. Minisama! Who's that? Who's that? Hey! My little friend! Abby, she loves you! Here we have Leo Messi. I like the way he had to wait there for the guy to get the camera out of his pocket. Well, the first time these two teams met. Hello! How are you? I'm good. How do you feel? My name is Kyle. Vai presentear a galera ali com chuteira. Entregando um garoto aí com a camisa do Flamengo. Aqui com a camisa do Flamengo. Que presentaço! Llegado al final de esta entrega de Mundo Deportivo Gabo Sports, con nosotros Dios mediante, hasta el día de mañana, que juega la Argentina de Lionel Messi ya contra Australia en octavos de final. Hasta el día de mañana, bueno.